América Latina es grande y es diversa, y todos estamos conectados. Pero nuestros hábitos de seguridad de Internet no son los más seguros. Veamos. Más de la mitad de los niños tienen su propio perfil de redes sociales, y pocos padres monitorean las redes de sus hijos. Los adultos que confiesan no cambiar sus contraseñas frecuentemente es alto. Y aunque muchos latinoamericanos trabajan desde su casa por medios digitales, 3 de cada 4 empleados declaran que no recibieron ninguna capacitación sobre cómo hacerlo de forma eficiente y segura. A los hackers les gusta Latinoamérica. En nuestra región, tenemos 3 países del top 10 de los más atacados por troyanos bancarios móviles, y los ataques de malware por día se cuentan por millones. Pero hay un dato importante. Kaspersky está en tu país. Conoce las soluciones en ciberseguridad para hogares y empresas. Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más. Agradecemos la participación de todos quienes nos están viendo en este momento. Hoy tenemos nuestro webinar El Empleado Seguro junto a nuestro CEO Germán Realpe y nuestro compañero Andrés Felipe Castaño de Kaspersky. Bueno, hoy nos reunimos en este webinar porque queremos compartir con ustedes la importancia de que los empleados tengan conciencia en temas de ciberseguridad. El webinar de hoy lo vamos a dividir en 2 partes. Una parte vamos a mostrar pues la importancia de la seguridad en las empresas desde una vista de Cloud Seguro. Y la segunda parte, Andrés Felipe Castaño de Kaspersky nos va a mostrar su visión desde Kaspersky. Bueno, antes de empezar con nuestro tema de hoy, queremos comentarles que Cloud Seguro es partner de Kaspersky. Si necesitan algunos productos de ellos, nosotros podemos ayudarlos y apoyarnos en todo el tema de venta y todo el proceso. También pues queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Facebook, estamos en LinkedIn y en YouTube como Cloud Seguro. Bueno, bienvenidos a nuestros 2 chicos de hoy, Germán y Andrés Felipe. Muchas gracias, Luciana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Y a todas las personas que nos ven, tanto ahorita acá en directo como en diferido, muchas gracias. Y como tú lo decías, queremos transmitir dos objetivos. Básicamente, el primero, la importancia de esa cultura de ciberseguridad con los empleados. Por eso lo hemos llamado el empleado seguro. Y segundo, pues también mostrar, nosotros ahorita que venimos trabajando con Kaspersky, pues como hay una visión muy interesante, no solamente en la parte de soluciones, sino también en todo el tema de los procesos, de herramientas, de servicios que ofrecen, y pues para eso también nos hemos apoyado en los mejores, y en este caso Andrés Felipe para comentar la visión. Entonces, lo que quiero, básicamente, les voy a compartir un momento acá pantalla, quiero comentarles un poco la visión inicialmente de lo que tenemos en Cloud Seguro. Aquí ya mucha gente nos está acá saludando también, un saludo a todos los que están conectándose ahí por Pigua y también a los que están ahí en YouTube. Entonces, básicamente, vamos a empezar y, pues, como tú lo decías, Luciana, queremos transmitir esa parte de esa visión de seguridad. Entonces, permítanme un segundo, les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a mirar, digamos, todo esto. ¿Ya ven mi pantalla, Luciana? Sí, estamos viendo tu pantalla. Listo. Entonces, ¿qué queremos? Básicamente es entender ese concepto de empleado seguro. Y yo creo que la pandemia y todo lo que venimos viviendo hace 2 años y medio, ya casi 3, cambió por completo el proceso de un empleado, de que muchas veces estábamos todos en el mismo sitio, ahora estamos en la casa, en distintos sitios, y pues hemos llegado a un punto que me gusta mucho esta imagen, porque muestra lo que hoy en día le toca vivir a las personas que hacen teletrabajo o a las personas que en muchas ocasiones están en cualquier tipo de procesos. Y pues es una realidad que todos los ataques, los incidentes que vemos todos los días pasan, cada minuto, cada segundo vemos noticias de ataque. Nosotros tenemos clientes que todos los días enfrentan incidentes informáticos, clientes en sector salud, servicios, financiero, que están pues hoy en día jugando a defenderse, por así decirlo, en esos temas de ciberseguridad. Y pues los ataques se dan para todo tipo de plataformas. Esta noticia, por ejemplo, la vi el día de hoy,
como ya hay unos fallos de Zoom, de aplicaciones, que permiten acceder muchas veces tanto a audio y video a distintas conferencias, a distintas reuniones. Todo tipo de empresas se ven afectadas por ataques, por filtraciones, por fugas de información. En estos días, por ejemplo, también se mostró cómo este gigante de las mudanzas en Estados Unidos se vio expuesto a una página web, un servicio a filtraciones de todo tipo de datos personales, con toda la parte pues, de manejo de información. Y, como les digo, conclusión, siempre vamos a ver ataques. No solamente lo vemos en Estados Unidos, también en Colombia. Colombia en el último año, entidades como el INVIMA, las superintendencias, todo tipo de instituciones, universidades, como el Bosque, pues se ven y se enfrentan a muchos ataques. Y los ataques están avanzando mucho. Y eso para mí es la primera conclusión que quiero mirar. Los ataques están cada día más especializados y lo que nos exponemos, y por ejemplo ven esta noticia en estos días, como Tibio, por ejemplo, la aplicación de comercio electrónico, ya los empleados se le hizo un ataque muy especializado para que cambiaran a través de un phishing sus cuentas y sus credenciales y le llegaba por SMS. Entonces los ataques son cada día más especializados y ya hablamos de phishing, de láser phishing, por ejemplo, donde se utiliza todo el tipo de herramientas. Entonces, pues, ya estamos mirando cómo los empleados tienen que entender y que tener una cultura de seguridad de la información. Miren, eso también es interesante. Ya los ataques empiezan a influenciar al empleado con el uso de inteligencia artificial. En estas semanas, por ejemplo, Binance, que es una empresa cripto de las más grandes, si no la más grande a nivel mundial, pues el gerente, el CEO, mostró cómo a muchas empresas y aliados le estaba llegando un deepfake, que es un deepfake básicamente utilizando la cara de esta persona para estafas, suplantando la identidad ya con ataques de inteligencia artificial. Entonces nos vemos como enfrentados a una cantidad de riesgos, lógicamente cada vez mucho más especializados y pues sobre todo también con un concepto que también es importante para el empleado, es la influencia. El ciberdelincuente sí que siempre quiere influenciar, siempre quiere mirar cómo te convence para que des clic o te quiere convencer para que entregues tus datos. Y hay un libro que me gusta mucho que se llama Influencia de Robert Cialdini y él muestra y dice, mire, hoy en día la influencia se basa en principios, reciprocidad, simpatía, elogios, autoridad, escasez y los ciberdelincuentes lo saben hacer muy bien, tanto con herramientas automatizadas como también con distinto tipo de ataques o de manipulaciones. Entonces, hoy en día la seguridad de la información es distintos componentes, técnico, normativo, cultural, documental, buenas prácticas. Y eso también hace que el empleado empiece también a entender cuál es su habilidad y capacidad para mirar distintos riesgos de ciberseguridad. Y me explico, y como primera conclusión esta noche, y es el empleado seguro es de habilidades y capacidades. No todos los empleados tienen la misma capacidad para entender la seguridad como se debe entender. Y eso es un reto que tienen las empresas para poder hacerles entender a los empleados que la seguridad de la información no solamente es de tecnología, no solamente es de los CISOs, como lo decía Luciana, sino que también es una responsabilidad de todo tipo de personas. Y ahí llega, pues también, en esa ecuación del empleado seguro, entender que pues, hay que entender temas de tecnología, hay que mirar temas de procesos empresariales, temas de riesgos, cuál es el riesgo que tengo con mi proceso, cuál es el riesgo que tengo directamente en lo que yo hago, y sobre todo algo de anticipación, de anticiparme ese riesgo, desconfianza, utilizar también herramientas tecnológicas, saber qué publico y qué estoy publicando en distintas fuentes, y ya el uso de herramientas, de VPNs, temas de doble factor de autenticación. Y eso es fundamental para ese empleado seguro, en esa parte de esa introducción que queremos transmitirle, porque el empleado seguro es entender el porqué de la ciberseguridad, como empresa, como persona. Porque muchas veces, y nos pasa todo el tiempo, con Claudio Seguro que lo decimos en las capacitaciones, pues yo no voy a proteger la información de la empresa si no protejo mi información personal. Entonces, muchas compañías manejan información sensible, es el caso de fintech, salud, servicios financieros, y pues si entendemos muy bien todo ese concepto, ese ciclo de la seguridad del empleado seguro, y entendemos por qué es importante la ciberseguridad, pues vamos a protegerla.
tanto en la empresa como en la persona. Y pues entender que, como lo dice ese ciberdelincuente que era cracker y ahora es hacker, que el lado más débil siempre va a ser el ser humano y la persona. Entonces, por más que tengamos una cantidad de herramientas, pues también es importante entender cómo nos protegemos y entender el tema del riesgo, como segunda parte también en este empleado seguro. El empleado tiene que entender cuáles son sus amenazas, cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad de que ocurra una amenaza y entender que el riesgo solamente lo puede controlar él. Muchas veces nos encontramos empresas, sobre todo en los temas de consultoría, cuando certificamos empresas en ISO 27001, que llegan y le dicen, mire, es que es de seguridad, el CISO es Pepito o el de tecnología, ¿no? De alguna forma, por más que tengas herramientas, tienes que entender cuál es tu riesgo y pues entender también todo ese proceso. Y ahí viene también, pues, entender muy bien el tema de activos de información, qué tengo, si yo manejo información sensible, cómo la comparto, cómo la utilizo, cuál es esa triada de la seguridad, que es integridad, confidencialidad, disponibilidad, y qué estoy utilizando, qué estoy manejando en mi empresa y como empleado, como colaborador, como tercero, como consultor, tengo que protegerla. Y así es mucho más fácil entender la seguridad. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad de herramientas. Entonces ya empezamos a mirar temas de doble factor de autenticación. Muchas compañías ya se le están dando a los empleados ese doble factor de autenticación. Hay herramientas, tenemos el correo seguro, tenemos navegador seguro, tenemos todo tipo de herramientas para encontrar riesgos. Y lo más interesante con todo este partner de Kaspersky, como le decía ahorita Andrés antes de empezar, es que me he dado cuenta de que hay herramientas muy interesantes. Por ejemplo, hay una herramienta que creo que todos los empleados deberían conocer. Es una herramienta de Kaspersky que se llama Protege tu privacidad. Y la herramienta, permítanme, les muestro acá lo que hace. Básicamente, lo que hace es mostrar cómo debemos también protegernos de acuerdo a lo que manejamos. Entonces, básicamente, como les digo, el empleado debe entender qué nivel de riesgo tiene, básico, medio, alto, qué quiere proteger. Y herramientas como esta me gustan mucho porque, por ejemplo, dicen a uno, listo, yo quiero un nivel alto. ¿Dónde lo quiero? Ah, en Instagram. Entonces, ¿cómo tengo que también manejar ese tipo de configuración? Y le hice a uno cómo empezar también a configurar pues la cuenta. Entonces dice, mira, establece una contraseña segura, utilice doble factor de autenticación, compruebe su seguridad, y le va diciendo a uno, dependiendo de dónde es esa herramienta y dónde quiere uno aplicarla, cómo se puede manejar. Entonces, es importante esto, porque si uno le dice a un empleado, oiga, proteja la información, pues también es importante que le diga cómo hacerlo. Entonces, hay muchas soluciones de Kaspersky que son muy interesantes, también para entender cómo proteger la información personal y también cómo llevarlo a la vida empresarial. ¿Y por qué menciono esto? Porque ese tipo de herramientas no todas las personas de pronto las saben manejar. Y esto también hay que entenderlo porque pues, no le podemos pedir a todos los empleados que manejen o que entiendan la seguridad. Tenemos que tener claro cuál es la forma, cuál es el empleado, cuál es su rol, cuál es su actividad y con eso pues también empezar a crear una práctica de herramientas, de tecnología, de formación, de capacitación para todo esto. También el tema de contraseñas, miren cómo Kaspersky tiene hasta una herramienta muy buena de password check para mirar qué tan segura es tu contraseña y dónde puede estar filtrada tu contraseña. Entonces, ese tipo de herramientas, como les digo, no es para todo el mundo. Yo me he dado cuenta de eso. Las habilidades y capacidades muchas veces no se transfieren. Uno puede enseñarle a alguien a entender temas de ciberseguridad, pero yo no puedo decirle a Pepito Pérez, oiga, utilice estas herramientas todo el tiempo, porque también hay gente que la puede utilizar y otra gente que no. Y eso me he dado cuenta yo con el pasar de los tiempos, y es que todo el mundo tiene unas debilidades, unas amenazas, unas fortalezas y unas oportunidades. Nosotros siempre decimos en Club Seguro y es que las empresas tienen que empezar con un DOFA en los temas de seguridad para entender cuáles son las fortalezas, las debilidades de los empleados y con eso también ir aumentando ese nivel de madurez. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque pues no digamos mentiras. Yo le digo de pronto a un empleado, sin importar de qué compañía sea, a diferencia de otra área de tecnología, oiga,
utilice un doble factor de autenticación, utilice ese tipo de herramientas. No todo el mundo tiene la capacidad, la habilidad para conocerlo. Por eso también ese papel del CISO y en las áreas de formación y de capacitación para ir aumentando ese nivel de madurez de seguridad y dependiendo de ese nivel de madurez en seguridad del empleado, pues puedo también ir creando esa conciencia del empleado seguro. Entonces, fundamental entender la visión de ciberseguridad del empleado. No todas las personas, no todos los colaboradores de la empresa tienen una visión clara de ciberseguridad. Y esto, lógicamente, es fundamental en temas de herramientas, pero la cultura también empieza a entender muy bien tu empleado con la visión, cómo es la forma que protege la información personal, cómo es la forma que él ve la ciberseguridad, si entiende algunos conceptos básicos, qué nivel de formación tiene, es especializado, es de tecnología, es de un proceso, de un área que tiene una visión distinta, y con eso también entender por qué el empleado va a proteger la información. Y con ese por qué va a ser mucho más fácil que uno pueda ir creando una estrategia para ese empleado seguro. Y pues también fundamental concepto de ciberresiliencia, de entender las empresas, y a veces suena brusco decirlo, y es, tu empresa en algún momento le puede pasar algo. ¿Cómo estamos preparados para que ese empleado, como parte de esa cultura de empleado seguro, pues va a tener un incidente, un craqueo, una violación de datos? ¿Cómo de pronto él puede prepararse y entender que ese riesgo tiene que aceptarlo en algunos casos y también tener la mentalidad de cómo manejarlo? Entonces, primera conclusión de esta noche, y con eso voy a dar paso a Andrés, el empleado seguro y las cuestiones de ciberseguridad también tienen que ver con habilidades y capacidades. En ocasiones no podemos transmitir 100% esa formación. Yo no puedo, y nos ha pasado el empleo seguro. Muchas veces uno quiere decirle a un empleado, mire, utiliza doble factor de autenticación. Hay gente que tiene habilidad, hay gente que tiene capacidad para esto. Entonces tenemos que entender muy bien esa visión del empleado, entender cuál es su formación, entender cuál es su rol, cuál es su proceso. Es como cuando le dicen a la mamá o a la abuela enseñarle a manejar el control remoto. No todo el mundo tiene la misma habilidad y capacidad. Y pues también con eso, empezar luego cuando ya tengo claro cuál es la habilidad y capacidad del empleado, empezar a enseñar herramientas, el uso de herramientas. Carpesky tiene una gran cantidad de herramientas, entre ellas las VPNs. Yo he estado probando mucho estos meses las herramientas que tienen y tiene una herramienta muy buena para el VPN, para conectarse a toda la parte de forma segura cuando de pronto estamos en hoteles, en otros sitios que son públicos y que no conocemos el tema del Wi-Fi, toda la parte de esa visión. Y pues también entender que la ingeniería social, esa influencia que sigue siendo el mayor vector de ataque de todo tema de ciberseguridad, que es el ser humano, pues tiene que también entenderlo el empleado. El empleado tiene que entender que él es el lado más débil. Y pues fundamental no delegar la responsabilidad en una sola persona, sino entender que la ciberseguridad, la seguridad de la información, es una responsabilidad de todos. Entonces, esa primera conclusión quería transmitirla. Y ahora quiero, como les digo, y lo dejo con esta conclusión, habilidades y capacidades para el empleado seguro. Darle paso a Andrés. Andrés, muchas gracias. Y pues te escuchamos con esta visión también de empleado seguro desde tu papel de especialista en soluciones de Kaspersky. Muchas gracias, Luciana, Germán, por la invitación de esta noche para que podamos hablar un poco de las componentes en temas de seguridad informática que involucran a todos los empleados, y me atrevería a decir que no es solo los empleados, sino también en nuestra vida diaria, ¿sí? Porque también muchas veces delegamos esa seguridad y decimos, no, es que eso solo es en la empresa, en la parte corporativa, y nos olvidamos un poco de todos los datos que compartimos de manera inconsciente en nuestro día a día, ¿sí? Y nosotros también somos como unos pequeños empleados seguros en nuestros hogares, ¿sí? Y debemos generar una conciencia muy grande de qué es lo que estamos haciendo con nuestra información, ¿sí? Porque es fundamental entender que la principal fuente de error es el ser humano, ¿sí? Somos nosotros y digamos que no hay controles para estos 10 dedos, ¿sí? Y es allí donde nosotros debemos ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo y qué estamos compartiendo.
siempre va a ser muy importante cómo protegemos nuestra privacidad a todo nivel, tanto corporativo como nuestros hogares, como nuestra vida diaria, ¿sí? Y recientemente nos hemos hecho muchísimas preguntas si a medida que evoluciona la tecnología se vuelve más seguro nuestro entorno, ¿sí? Y para eso tenemos unos datos bastante relevantes, ¿sí? Y dice que el 50% de las empresas que permiten trabajar desde dispositivos personales no tienen políticas de seguridad sobre su uso. Y esto es algo que se evidencia mucho. Estamos en la moda de trabajar de forma remota, de muy poca presencialidad en las organizaciones, sino que ya todo es más remoto y mucho más simplificado, pero se nos olvida cómo los usuarios tienen que proteger esta información, ¿sí? ¿Qué políticas yo le planteo al utilizar mis datos de manera remota, ¿sí? ¿En qué condiciones va a usar la información? Entonces es muy importante generar unas políticas claras para que los usuarios tengan claridad de cómo hacen el uso de la información de manera remota, ¿sí? El 32% de las empresas proporcionan a su personal un antivirus para que lo utilicen en sus dispositivos personales con fines laborales. Algo que ocurrió mucho durante los tiempos de cuarentena fue que la gran mayoría de organizaciones, ante la celeridad que hubo de los confinamientos, se tenía que hacer un trabajo remoto. Entonces le permitieron a sus empleados trabajar desde los dispositivos personales, ¿sí? Y desde allí hubo muchísimas vulnerabilidades porque no prepararon bien estos dispositivos para generar protección a las organizaciones, ¿sí? Porque si bien en los dispositivos personales es muy frecuente evidenciar que manejan software pirata, ¿sí? No están bien licenciados. Es tan curioso que intentan inclusive craquear o hackear o piratear el antivirus, ¿sí? En la misma protección, uno ha visto casos que llegan y dicen, venga, ¿y usted no tiene una licencita por ahí pirata para que me pongan en la máquina? Y aquí es donde yo les hago una pregunta a todos. ¿Qué tan valiosa es su información en sus dispositivos personales para que usted utilice software ilegal a todo nivel, no solo el de protección? Y hay unos casos que ocurrieron ya en Colombia, ¿sí? En estos centros donde son muy famosos, que venden equipos para el consumo diario, donde venden con software ilegal. Y en ese software, en esos sistemas operativos, instalaron un malware que lo que hacía era capturar la información financiera y personal de los usuarios. Y para el usuario era algo natural. Estaban trabajando en su sistema operativo, compré mi máquina de X millones y me estaban capturando toda la información, solo porque no se quisieron gastar unos pesitos adicionales para proteger su información, y está en tener legalidad en el software, ¿sí? Desde ahí empieza un poco más de tema de conciencia en la protección de los datos, ¿sí? El 27% de los empleados recibieron correos electrónicos maliciosos que utilizan el COVID como tema principal. Buscan engaños, temas de phishing, y ahora es muy común, que hace poco lo vimos, estuvo el correo de los jurados de votación, ahora los correos de la DIAN, los correos de las fotodetecciones o fotomultas, que buscan engañar a los usuarios y hacer esos ataques de ingeniería social y generar todas estas amenazas evasivas. Cuando hablamos de amenazas evasivas, son las difíciles de detectar, ¿sí? Y que para los delincuentes son muy fáciles de conseguir, ¿sí? Entonces, es muy, muy común que encontremos ese tipo de cosas. El 53% de las empresas utilizan una red VPN cuando trabaja desde el hogar. Recordemos que tenemos dos tipos de VPN. Una que nos permite generar una conexión o simular que estoy desde otro sitio. Estas VPN son ideales cuando me conecto desde redes públicas, ¿sí? Estoy en un centro comercial, están estas redes abiertas. No es muy recomendable hacer transacciones financieras porque estas redes son muy vulnerables a clonaciones o a que las suplanten. Y cuando uno ya se conecta a ellas, pues casi que le está dando un acceso como a los datos del dispositivo móvil o PC que se tenga. Entonces, para eso son muy útiles las redes VPNs, que me permite como simular y proteger mucho más los datos que yo tengo en mi dispositivo. Y está el otro tipo de VPN,
que es la que proporcionan las empresas para que el usuario se conecte como si estuviera dentro de la red corporativa, ¿sí? Es muy importante esto, que se generen redes VPNs y no se expongan en las empresas los servicios directamente a internet, sino que tengan un túnel cifrado, que eso lo genera la VPN, para que puedan generar una conexión segura. Entonces son recomendaciones que podemos mejorar tanto en organizaciones como en nuestro uso diario. El 51% de los trabajadores admite ver contenido para adultos en los dispositivos que utiliza para trabajar. Hoy en día el contenido de adultos no es necesariamente sexual, sino que también están estas páginas de apuestas. Y en estas páginas de apuestas lo mismo ocurre. Las suplantan, se llenan de publicidad y mediante esa publicidad buscan capturar los datos de los usuarios, ¿sí? No estoy diciendo que las páginas de apuestas sean malas o buenas, sino que utilizan estas páginas para generar suplantaciones o ataques de phishing engañando a nosotros como usuarios. El 73% de los trabajadores no han recibido ninguna capacitación en materia de concientización de seguridad informática, ¿sí? Desde que trabajan desde casa. Es muy importante estas campañas en temas de cultura de seguridad informática. Para eso Kaspersky tiene herramienta que permite capacitar a sus empleados. Estas herramientas las pueden evaluar con Cloud Seguro, ¿sí? Para que ya puedan hacer una prueba de conceptos y demás. Pero es fundamental que se generen capacitaciones constantes y se le haga seguimiento a estos usuarios sobre todas estas capacitaciones. El 90% de los incidentes de ciberseguridad se pueden atribuir a errores humanos, ¿sí? Ya que explotar la debilidad humana, ¿sí? Ya ante la falta de preparación, de capacitación, incluso el no querer invertir en temas de software legal, hace que sea mucho más fácil para los delincuentes generar sus ataques. Toda esta información fue en un análisis que hizo sobre infiltraciones de datos presentados por la oficina del comisionado, ¿sí? Entonces es allí donde vemos que con gran oportunidad para los delincuentes explotar las debilidades humanas. Es por eso que los debemos preparar. Hola, tú que nos estás viendo, ¿quieres mantener tus datos privados, no? Te contamos algo. Al navegar por internet, los rastreadores web están al acecho y es posible que tu información privada y eso que buscaste en internet y no quieres que se sepa, pueda ser usado para mostrarte publicidad personalizada o puedan robarla malintencionados para extorsionarte o chantajearte. ¡Qué mierda! Tranquilo. Aquí te dejamos algunos tips para que tu privacidad online sea tuya y de nadie más. Elimina los archivos temporales de tu navegador web. Navega de modo incógnito o instala una solución antirrastreo especializada. Para mayor seguridad, utiliza una conexión VPN. ¿Te gusta compartir? Revisa los ajustes de privacidad de tus redes sociales. Para más consejos de privacidad y conocer nuestras herramientas de seguridad, ya sabes dónde encontrarnos. En ningún momento nos podemos subestimar de que somos un objetivo muy pequeño para un ciberdelincuente. Inclusive, esto es lo que más buscan estos delincuentes informáticos, ¿sí? Ya que en estos objetivos que son aparentemente pequeños es donde menor atención se presta a los temas de ciberseguridad, ¿sí? Puede ser en nuestra casa, temas de tener instalado software ilegal, no prestar atención a un correo electrónico y asimismo en las organizaciones, ¿sí? Se escucha mucho en las empresas que dicen, no, todavía somos muy pequeños para que nos llegue a ocurrir un tipo de ataque. Y no, nunca podemos subestimar. Mes a mes, en los últimos 3 meses, los ataques cibernéticos han aumentado en un 40% y me atrevería que podría llegar a ser un valor mucho más alto, ¿sí? En temas de incidentes de ciberseguridad. ¿Y qué es lo que roban? ¿Sí? Hoy en día buscan un lucro financiero, ¿sí? El 76% de todas estas interacciones buscan un lucro financiero. Ya esa época o esa etapa pasó donde buscaban generar incomodidades a las guerras de los sistemas operativos, de que este sistema operativo, ¿por qué lo cobran? Este tiene que ser gratis. Eso ya es tema del pasado. Hoy en día
los ciberdelincuentes tienen esto como una profesión y buscan un lucro financiero, ¿sí? Y viven del delito cibernético. Entonces, esto es lo que buscan siempre, capturar datos financieros y buscar un lucro a partir de ellos. Las personas siempre son el eslabón más débil en la seguridad corporativa, ¿sí? El 52% de las empresas considera a los empleados la mayor amenaza para temas de ciberseguridad. Y eso se debe también a que el 30% de los empleados admite que comparte los datos de inicio de sesión y contraseña con los compañeros de trabajo. Es muy común que le digan al usuario, ah, no, tenga mi usuario y contraseña, trabaje desde mi máquina, que no hay problema. Lo que ocurre es que cuando hay un incidente informático y se hace una investigación, la primera máquina sospechosa va a ser la del propietario de esta máquina. Entonces yo le presté mi sesión, mi contraseña, entonces me convierto en el principal sospechoso de ese incidente. Entonces es por eso que debemos ser un poco celosos a nivel corporativo y proteger muy bien estos datos. El 60% de los empleados tiene datos confidenciales. Germán ahorita hablaba de que hay data muy crítica, ¿sí?, en muchas organizaciones y en distintos sectores del mercado, que muchas veces no tienen conocimiento de que esos empleados tienen esa información crítica allí, ¿sí? Es por eso que se viene algo fundamental, y es clasificar el uso de esta información, ¿sí? Es por eso que el 23% de las organizaciones no cuentan con políticas ni reglas de ciberseguridad para el almacenamiento de los datos empresariales. Entonces, cuando yo tengo clasificada mi información, ya sea datos económicos y bases de datos, cómo la respaldo, condiciones de cómo deben los usuarios compartir esta información, con quién la deben de compartir, cuál es el personal autorizado para utilizar esta información, asimismo, yo reduzco la brecha en temas de seguridad en las organizaciones. A lo largo del tiempo ha habido distintos tipos de ataques y vamos a ver los más comunes que tenemos hoy en día, ¿sí?, o los más famosos por lo menos. Encontramos el virus es el más antiguo de todos, donde nació todo, y es un programa malicioso donde busca engañar el ordenador, ¿sí? Genera molestias al usuario, ahí es donde conocemos la famosa lentitud del dispositivo, donde se encuentran temas de denegaciones de servicio y daña directamente el sistema. Están los gusanos informáticos, que son ya programas maliciosos que ya tienen capacidad de reproducirse, ¿sí? Y digamos que a diferencia del virus, no necesita como un archivo anfitrión, sino que como ya tiene la capacidad de propagarse, entonces se propaga mucho más. Y eso es un tipo de ataque que genera una incomodidad al usuario. Luego ya vienen programas más elaborados, son evoluciones del virus y los gusanos, son los famosos troyanos, ¿sí? Y estos son programas que simulan ser una aplicación legal, ¿sí? Se instala como un software legítimo y ya lo que hace es generar todo el tema de captura de datos, interferencia en los sistemas operativos, incomodidades a los usuarios y demás, ¿sí? Entonces es muy común que haya, hoy en día hay muchos tipos. Uno de los ataques más comunes es que los usuarios descargan las herramientas de monitoreo de una página equivocada y esta se instala como si fuera un aparente software legal, y lo que está haciendo este software, que no es legal, es capturar y casi que ver todo lo que ocurre con los usuarios. Los botnets, ¿sí? Es un tipo de ataque muy común en instituciones educativas, ¿sí? También en organizaciones que tienen un alto número de PCs, ¿sí? Y lo que hacen es una red de equipos infectados, ¿sí?, por códigos maliciosos, y realmente muchos de estos ataques buscan ya hacer minería de criptomonedas o inclusive perpetuar un ataque desde ese dispositivo, ¿sí? También pueden generar incomodidades al performance de una organización en general, ¿sí? Digamos que ir deteriorando toda la red de una organización de manera paulatina, ¿sí? Y lo que hace esto es ir infectando máquinas y más máquinas y más máquinas sin que los usuarios se den cuenta, y ya cuando están un número alto generan un ataque masivo
para ya generar una indisponibilidad del sistema. Y hoy en día vemos los ataques más famosos, ¿sí? Son el phishing y el ransomware. El phishing es un ataque de ingeniería social, ¿sí? Con el que buscan atacar directamente a los correos de los usuarios. Hoy ya han evolucionado, no solo son los correos, sino que ya lo vemos en mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, que suplantan organizaciones y siempre son lo mismo. Piden datos financieros. Hoy hay uno muy famoso que son los de las compañías de envíos, Servientrega, FedEx, TCC, la suplantan, le llega un mensaje de texto donde dice que es una compañía de envíos y que para que usted tenga el tema, conozca la guía de su envío, debe pagar un monto de dinero. Inclusive es inscribir su tarjeta de crédito, le hacen un cobro muy bajo, ¿sí? Lo que ocurre es que usted ya le deja todos sus datos de tarjeta a los delincuentes y ellos ya pueden hacer lo que quieran con su tarjeta de crédito. El ransomware es el código malicioso más empleado, ¿sí? Lo que hacen es básicamente un secuestro de la información, ¿sí? Lo que hacen es secuestrar la información de la máquina. Esto aplica para empresas y también para los usuarios del hogar. Y al tener secuestrar la información, esa información queda cifrada, ya el delincuente pide un rescate por esta información, ¿sí? Y ese rescate lo piden por medio de pago de una criptomoneda o otro tipo. Todo esto lo hacen para poder liberar supuestamente la información que le secuestraron, cuando realmente no lo hacen en una totalidad. Siempre se recomienda que no se realice ningún pago. Hay unos factores que nos pueden convertir en un objetivo para un ataque de ransomware. Entonces, el primero es que el dispositivo utilizado sea antiguo, ¿sí? Cuando hablamos de obsolescencia a nivel de los dispositivos, es muy importante porque hoy en día el hardware también cuenta. El hardware puede ser un objetivo de un ciberdelincuente, ¿sí? Entonces, tener ya máquinas muy obsoletas que no se pueden actualizar, sus versiones de drivers y de BIOS, nos puede hacer vulnerables a un ataque de ransomware. Que el dispositivo tenga software obsoleto. Estas versiones de sistemas operativos o inclusive ya de software en oficinas que tienen que trabajar en software obsoletos o que ya no reciben actualizaciones ni pueden ser parchados, y pueden ser también objetivos de un ataque de ransomware. Que los navegadores o sistemas operativos no tengan los parches más recientes. En los sistemas operativos modernos se vuelven fundamental las actualizaciones. Anteriormente decíamos, no, es que no actualice su sistema operativo. Hoy todas las actualizaciones a todo nivel, dispositivos móviles, PC, servidores, todas las actualizaciones van en pro de subsanar una brecha de seguridad, o sea, mejorar todo el tema de seguridad de las máquinas. Importantísimo que no exista un plan de copias de seguridad adecuado. Es fundamental a todo nivel tener un correcto plan de copias de seguridad, algo bien organizado. Una copia de seguridad no es solo tener un disco duro y no, yo copio y pego aquí mi disco duro y ando por donde quiera con mi disco, sino es tener una herramienta que le permita hacer unas copias de seguridad, que le permita proteger y encriptar incluso de manera proactiva toda esta información para así evitar sorpresas frente a un incidente de ransomware. Y algo muy común es que se haya presentado insuficiente atención a la ciberseguridad y no se esté siguiendo un plan concreto. Pasa mucho que en algunas organizaciones que tienen una solución de seguridad y dicen, no, es que yo ya tengo una solución de seguridad y ahí pasan muchas cosas, pero yo ya estoy protegido. Estas soluciones deben ser administradas y se deben entender de manera clara todo lo que ocurre allí. Porque como decimos muchas veces en las mesas de ayuda es que un incidente se debe convertir en un incidente menos y así acude en la ciberseguridad. Si a mí mi herramienta me está notificando de algo, yo debo tomar acciones para que esa notificación no vuelva a ocurrir, ¿sí? Y así proteger muy bien mi información, ¿sí?
existen unas buenas prácticas para ser un empleado seguro, unas recomendaciones. La primera es leer y respetar las políticas de seguridad de la empresa. Es fundamental, primero, tener unas políticas de seguridad, ¿sí? Y segundo, pues, ya al tener las políticas, respetarlas y cumplirlas en las organizaciones. Segundo, el bloqueo de sesión. Cuando nosotros nos levantamos de nuestro puesto de trabajo, es fundamental bloquear la sesión cada vez que la vendamos. Es simplemente oprimir la tecla inicio y L y con eso bloqueamos la sesión. Y lo hacemos de una manera muy efectiva. Con eso, ¿qué evitamos? Fugas de información, que hagan un daño desde nuestra máquina. Podemos proteger muchas cosas. Tres, este que aplica en todo sentido de nuestras vidas. Destruir documentos impresos sensibles antes de arrojarlos a la basura. A todos, algún momento nos ha llegado un extracto bancario. Y un extracto bancario contiene todos los datos financieros, cédula, dirección de nosotros. Y es allí donde, si no se vota correctamente estos documentos a la basura, pues pueden hacer uso de ellos contra nosotros, ya sea por una extorsión, para hacer un daño informático o simplemente generarnos una incomodidad en nuestra vida. Cuatro, acceso a sitios de dudosa reputación. Debemos evitar en la medida posible navegar en sitios desconocidos. ¿Sí? Si yo no conozco el sitio oficial, realmente no tengo por qué estar navegando ahí. Quinto, descargar aplicaciones no conocidas. Si yo no conozco, repito, otra vez, los sitios oficiales para realizar una descarga, pues me debo apoyar con mi equipo de TI. ¿Sí? Muy bien lo decía Germán ahorita. La responsabilidad en los temas de ciberseguridad no es del equipo de TI, es una responsabilidad compartida de los usuarios y el equipo de TI. ¿Sí? TI dicta unas pautas y nosotros como usuarios las debemos cumplir. Acceso a sitios dudosos. Si llegamos a acceder a un sitio dudoso, pues debemos evitar ingresar información para evitar ser víctimas de phishing. ¿Sí? Para eso debemos ser muy cuidadosos. Si nos piden más información de lo normal, es mejor parar y analizar mejor el sitio donde estamos navegando. Siete, la información personal. Evitar compartir la información con personas que no se encuentran autorizadas para acceder a la misma. Eso hace parte de una de las políticas de seguridad que deben de tener las organizaciones. Y así podemos evitar compartir información con áreas prohibidas o con la persona indebida. Ocho, uso de los dispositivos corporativos. Utilizar los dispositivos realmente con fines corporativos y evitar no utilizarlos con fines personales, ya sea el dispositivo móvil o el PC o las herramientas que nos dan en la organización. La 9 y la 10 van de la mano y es el uso de las contraseñas. Es bastante frecuente escuchar a los usuarios, inclusive lo dicen con bastante orgullo, dice, es que yo tengo mi contraseña, es la misma para el correo personal, para el correo de la organización, para ingresar a la máquina, para todo. ¿Sí? Entonces, si le capturan la contraseña, pues tienen todo el acceso a múltiples plataformas, inclusive me atrevería a decir que hasta aplicaciones bancarias. ¿Sí? También hay que prestar mucha atención cuando graban las contraseñas en los navegadores. Ustedes no se imaginan lo simple que es capturar las contraseñas que se encuentran en los navegadores. ¿Sí? Simplemente con obtener acceso ya a la máquina, pueden obtener un acceso a una contraseña de un navegador. ¿Sí? Número 11, las tecnologías de seguridad. Y aquí repetimos lo que hablamos hace un rato, de que cuando nos conectamos en redes Wi-Fi o en redes no conocidas, siempre debemos buscar tener seguridad y acceder por medio de una VPN. ¿Sí? Número 12, es la parte de la comunicación. En las organizaciones siempre debemos reportar los incidentes de ciberseguridad. ¿Sí? Recuerde que siempre es un incidente, es convertir un incidente en un incidente menos de ciberseguridad. Y bueno, esto es gran parte de lo que les quería contar en esta noche, que es que tengamos
mucha conciencia en temas de seguridad para así cada vez proteger nuestra información. Muchísimas gracias, Andrés Felipe. Muy chévere todo lo que nos has comentado, lo que nos has contado, como tú decías, pues es importante no solamente estos conocimientos como empleado, ¿sí?, sino también pues ponerlos en práctica para nuestra vida diaria, ¿no?, nuestra vida cotidiana. Y sobre todo, Andrés, tú dices algo de los consejos y es muchas actividades de contraseñas, uso de herramientas, que pues de alguna forma hacen que el empleado cada vez sea mucho más seguro. Lógicamente hoy en día estamos en un mundo de inseguridad de la información, pero le ayuda también a evitar el riesgo, ¿no? Por acá también mucha gente nos estaba preguntando, pero por acá preguntaba Lucía Mancera, si la VPN de Carpesca es gratuita. Sí, hay una parte gratuita. Lo que les permiten es descargar una cantidad de megas, ¿sí? Inclusive vienen algunos productos, le dan un límite de 300 megas para que lo utilicen y ya ahí sí ya debe ser pago. Para que ya se abra a todos los países, debe ser pago. Ok, acá, perfecto. También aquí, bueno, aquí para la plataforma de eventos, alguien me decía que le enviáramos el enlace a la herramienta de privacidad. Me decía acá Manuel, claramente lo voy a compartir. Me da un segundito, ahí les estoy compartiendo el enlace y también para la herramienta de privacidad que ayuda a recomendaciones para redes sociales, para Facebook, Twitter, Instagram, para que también los empleados empiecen a crear esa cultura personal, como lo decíamos. Dice también acá Pedro, los virus están avanzando cada día, en ocasiones es difícil detectarlos, evidentemente. Linux ayuda mucho a los temas de seguridad, no tiene tantos virus como Microsoft, decía también Pedro, pues eso como preguntas. Y acá también en la plataforma Vivo decía que muy interesante si esto va a estar disponible. Eso ya está disponible en YouTube también y también acá, Carlos, vamos a compartir, Carlos, la presentación y está este video también. No, muchas gracias. Y digamos, si cerráramos esta parte, Andrés, con una conclusión de tu parte, con todo esto que has explicado, ¿tú qué dirías? ¿Cómo hacemos un empleado más seguro? ¿Cuál es para ti la máxima en todo esto? Bueno, yo la recomendación que hago para una organización es tener herramientas de capacitación y concientización para los usuarios y que tengan herramientas de visibilidad respuesta a los equipos de TI, o sea, que tengan soluciones de EDR, fundamental. Y ya a nivel de hogar, mínimo tener una herramienta de antivirus. Y eso que tú mencionas es bien importante ahorita con Kaspersky, que hemos estado mirando con el equipo las distintas soluciones, por ejemplo, entre esto el tema de Endpoint tiene unas herramientas muy interesantes en distintas versiones que permite hasta aislar muchas máquinas que los empleados pueden tener de pronto con virus o con algún tipo de ransomware o malware, lo aísla y también con las consolas se le permite controlar al director de tecnología, al CISO o al responsable de seguridad, pues también muchas de estas amenazas. Entonces también los invito a que cualquier duda nos escriban, estos días vamos a estar también enviando información de estas herramientas y pues también, como lo dice Andrés, es un conjunto de herramientas y también esa cultura de seguridad del empleado, pues para ser un empleado seguro o por lo menos, como yo he dicho, tratar de serlo. No sé, Luciana, ¿qué más conclusiones tú ves tú en todo esto de este empleado seguro en este corto webinar? No, pues como lo reitero nuevamente, como lo dije anteriormente, pues es muy chévere pues toda esta información que nos brindó Andrés Felipe, porque es cierto que muchas cosas de estas no las ponemos en práctica en nuestro día a día y pues es importante. Además, uno de los pilares para poder construir como cultura en todo este tema de la ciberseguridad es precisamente pues poner en práctica todos los consejos y todos los tips que como que la gente profesional en estos temas pues nos da, ¿no? Y pasar todos estos aprendizajes a otras personas, no solamente en nuestros trabajos, sino en nuestra casa, hacernos conscientes de que es importante la privacidad y nuestra información es importante, es valiosa. Excelente. No, de verdad, muchísimas gracias, Andrés, por la participación, toda la gente aquí también de Pigua, como también la que está aquí conectada. Muchísimas gracias, si tienen alguna duda más aquí por el chat nos lo pueden enviar y pues esperemos que toda esta información sea de su utilidad.
Y recuerden, pues, esto es una mezcla, ciberseguridad es también entender habilidades, capacidades, qué me gusta, para qué soy bueno, una suma de herramientas, una suma de conciencia, de formación y capacitación. Y pues acá con Cloud Seguro y ahora con Kaspersky de la mano, pues podemos apoyarlos. Muchísimas gracias y una feliz noche, y seguimos creando esta cultura de ciberseguridad. Feliz noche. Manténganse seguros. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias.